Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez no soy Max, esta vez soy Santa Claus. Es que se han vendido muchos unboxings esta última semana. Bueno, eso es lo que pienso porque no sé cuándo van a salir los videos. Tal vez suba este video en marzo y yo disfrazado de Santa Claus. Bueno, el punto es de que estaba tomando fotos para el próximo giveaway. Y dije, ¿por qué no grabar la intro del próximo unboxing de la mesa de los unboxings? Disfrazado de Santa Claus. Tal vez lo vean en el título del video, pero aquí está la pista de lo que es este unboxing. Así que vámonos a la mesa. Amigos, ya vieron la intro ya. Estamos en otra mesa de los unboxings. Estoy disfrazado de Santa Claus, nada más porque sí. Pero es para hacerlo un poco diferente. Y digan, tiene presupuesto. Pero es mentira. Aquí tenemos una nueva caja. Esta vez de parte de mi amigo de Online FC. Que la verdad, me sorprendió este paquete. En principio iban a ser unos, pero como este video tal vez salga un poco más tarde y ya esté pasado de moda, aunque esté disfrazado de Santa Claus, no sé por qué. Porque al momento de grabar esto, todavía no es Navidad, pero cuando salga este video, ya habrá pasado Navidad tal vez. Así que el unboxing de hoy es de una serie, que ya como vieron, hay un spoiler ahí en el video. Una serie que va a llegar muy pronto a Disney Plus. Sí, así es nada más y nada menos que The Falcon and the Winter Soldier. Tenemos la colección completa de los Funko Pops, que sorprendentemente llegaron antes a México y a todo el mundo que los de WandaVision, que se esperan antes, WandaVision en enero, Falcon and the Winter Soldier creo que en marzo. Está un poco raro esto de Funko, pero vamos a abrirlos. Primero vamos a empezar con el mismísimo Barón Zemo. Vean, está cool. Por fin lo vamos a ver usar su máscara, ya lo habíamos visto en Civil War. De hecho, no es un villano súper poderoso, pero sí destruyó a los Vengadores, los separó. No sé si lo habían notado. Así que creo que por eso lo hace un buen villano. Y aparte de Daniel Brühl, me gusta como Barón Zemo. Y creo que me gusta que ya tenga esta vez su máscara. Ok, amigos, aquí tenemos al Barón Zemo. La verdad, wow, está súper cool. Me gusta demasiado. Vean, está... Uy, la máscara se siente súper cool. Parece como si fuera en la vida real, parece que... fuera como de algodón, no sé, como estos pasamontañas. Me gusta este detalle, hasta que están marcadas las orejas, todo. La máscara me gusta demasiado. Ahora tiene su, ¿qué es? Un abrigo con peluchito, súper cool. Tiene ligeros detalles, pero los tiene muy bien hechos, lo cual lo hace especial. Tiene hasta como rodilleras, sus guantes. El color morado le luce muy bien y creo que me gusta demasiado. O sea, la máscara creo que es lo que más me gusta. Está fachero. ¿Ustedes creen que sea un gran villano Barón Zemo en Falcon and the Winter Soldier? Ahora vamos con el mismísimo Winter Soldier, que es Bucky Barnes. Bueno, no había analizado la caja, pero vamos a analizarlo un poquito. El número de series del Funko se ve como de metal, así como si fuera un escudo, que creo que es algo diferente, porque en todos siempre es como lo mismo, o cambia ligeramente, pero ahora creo que le hicieron más detalle, lo cual me agrada demasiado. Tenemos aquí la caja, está como que con el logo de Falcon y de Winter Soldier, y con el escudo del Capitán América. Aquí tenemos que es de Disney Plus, aquí en la cajita, aquí también, y pues ya, órale, está el logo de los Avengers, no sé qué hace aquí, pero me agrada. Vamos a abrir a Bucky Barnes. Aunque se supone que iba a ser ya nombrado como White Wolf, ¿no? Pero, wow, lo primero que veo es que, vean, tiene una caja diferente. Se abre como así, ¿vieron? Tiene base, porque parece que va a golpear a alguien. Y me gusta con el pelo corto. Se ve más cool que con su pelo de Jesucristo. La pose la siento un poco rara. Se ve un poco raro la figura. Pero el nuevo brazo de The Winter Soldier me gusta mucho. Esos toques con negro metalizado y dorado lo hacen ver super cool. Más que el antiguo traje cuando todavía era malo. El traje que tiene puesto me gusta, azulito. Creo que lo hacen ver más cool, como que más elegante, no sé. Como más heroico que cuando era villano, obviamente. Ok, es como espía su traje, por así decirlo. Porque sí, esto me va a gustar de la serie, que va a ser como... Captain America, The Winter Soldier. Ya dije mucho Winter Soldier, what the fuck. Y pues sí, esto es lo que más me llama la atención de la serie. Pero les digo, la pose como que se ve rara. No sé, como si quiere volar para pegar, no sé. Es un poco rara, eso no me gusta tanto. Creo que pudieran haber puesto una pose más cool, como agarrar una pistola, como el de Infinity War o algo así. Pero me gusta su nuevo traje. Y su nuevo look, más que nada. Y ahora vamos con el mero mero de la serie, Falcon. Que este es mi favorito de los tres. Ahorita les voy a explicar por qué. Al principio, en el final de Endgame,
yo quería que Bucky se quedara como el Capitán América. Pero ahorita no veo con malos ojos que Falcon lo haga. Y creo que es algo que va a batallar mucho en la serie. Que es así, que no se va a sentir como digno de portar el escudo del Capitán América. De hecho, van a tener al US Agent. Y ahí se va a armar toda la bronca, ¿no? Ok, aquí está Falcon. Nunca pensé tener un Funko de Falcon. Amigos, no me acordaba que ya tenía un Funko de Falcon, así que soy tonto. Porque honestamente no es mi personaje favorito, pero me gusta demasiado. Creo que de todas las películas que ha salido y todos los trajes que ha usado, este es mi favorito. O sea, vean, está peloncito, muy cool, me agrada. Sus gogles, lentes tácticos, están súper cool. Y se aprecia ver atrás que tiene sus ojos ahí, que está con su cristal, su barbita, obviamente, como Anthony Mackie. Y tenemos aquí a su bot. Esto me gusta porque si lo ves así parece que está al lado de él flotando. Y aquí está, esta pose sí me gusta, como que lo está controlado justamente. Ya no me acuerdo cómo se llamaba su bot. En las caricaturas era un halcón de verdad, pero me gustó que lo adaptaran así. El traje con negros, blancos y rojos se ve fenomenal. Y los acabados en plateado están alucinantes, me agradan demasiado. Mochilita, esta donde sacan sus alas, están muy bien. Creo que esta es la mejor figura de todas las que hemos abierto hoy. La verdad, espero mucho de esta serie. No tanto como WandaVision, pero la espero mucho. Creo que esta es la mejor figura de Falcon que han sacado. Honestamente, lo voy a decir así. He visto las pasadas, me agradaban, pero no me convencían. Y esta creo que es la definitiva. La que más me ha gustado, más por la pose, el traje, el detalle de su bot aquí, su amiguín. Está increíble. Online, te la rifaste. Puede que regale uno de estos a Barón Zemo o a Winter Soldier. Déjame en los comentarios cuál te gustaría ganar. Y pronto a través de Instagram daré la dinámica para que te puedas ganar. Así que ve a seguirme a todas mis redes sociales para que te enteres cómo ganarte uno de estos. No he decidido la dinámica, por eso no la digo aquí, pero estate pendiente. Si no, en posteriores videos les voy a avisar que ya está la dinámica en mi Instagram para que vayan corriendo a verla. Pero bueno, online se la rifó. Estas figuras están increíbles, me encantaron y me hacen elevar mi hype por Falcon and the Winter Soldier. Pronto va a venir el de WandaVision, así que espérenlo porque va a estar alucinante como la serie. Aquí están las redes de online, váyanlo a seguir mucho si quieren más unboxings como estos. La verdad se merece un muy buen like, no se quedan esperando para darle like. Nosotros aquí te podemos esperar, ve aquí abajito, deja tu like. No te cuesta nada, la verdad, no sé por qué no les dejan like a los videos. Bueno, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que subo día a día. Creo que los videos que hemos subido últimamente han sido épicos. Me han gustado demasiado y espero que a ti también. Recuerda abajo en la descripción los links a todas mis redes sociales y en las de online. No me queda más que decir más que yo soy Max Abdalá. Nos vemos en el próximo video, que no sé cuándo voy a hacer porque se me juntó el trabajo. Nos vemos en el próximo video. Bye. Amigos, ¿ustedes creen que Falcon pueda ser un buen Capitán América? Yo digo que...